Baudin El Shah estaba sentado con un número de discípulos cuando un número de seguidores entró en el salón de reuniones. El Shah pidió a cada uno de ellos, uno por uno, que diga por qué estaba allí. El primero dijo: "Eres el hombre más grande de la tierra. Le di una poción cuando estaba enfermo, por lo que piensa que soy el hombre más grande de la tierra", dijo el Shah. El segundo dijo: "Mi vida espiritual se ha abierto desde que se me ha permitido visitarte". Estaba incierto e inquieto y ninguno le escuchaba. "Me senté con él, y la serenidad resultante es llamada por él su vida espiritual", dijo el Shah. El tercero dijo: "Me comprenden, y lo único que pido es que me dejen escuchar sus discursos por el bien de mi alma. Necesita atención y deseo que se le pagara un aviso incluso si se trata de críticas", dijo el Shah. "A esto él llama el bien de su alma". El cuarto dijo: "Yo pasaba de uno a otro practicando lo que enseñaban. No fue hasta que me diste un ejercicio Vazifa que verdaderamente sentí la iluminación del contacto contigo. El ejercicio que le di a este hombre fue invento no relacionado con su vida espiritual en absoluto", dijo el Shah. "Tenía que demostrar su ilusión de espiritualidad antes de poder llegar a la parte de este hombre que es realmente espiritual, no sentimental. La búsqueda depende del buscador. Los maestros solo pueden mostrar el camino. La búsqueda depende del buscador. ¿Qué cualidad de ser, qué cualidad de indagación aporta el buscador a la búsqueda? Todo dependerá de ello, de por qué está en la búsqueda, cuál es el motivo, porque el motivo de la búsqueda se convertirá en la causa de su crecimiento. Si la razón está equivocada, desde el principio ha dado un paso equivocado, y el final correcto no puede seguir a un comienzo equivocado. El primer paso es también el último paso, porque el primer paso implica en él, tiene ya en sí, el último paso como potencialidad. La semilla es el árbol porque la semilla se convertirá en el árbol. El fin saldrá del crecimiento del buscador, y si desde el principio existe una razón equivocada para buscar y buscar, entonces todo será en vano. Los maestros solo pueden mostrar el camino, solo pueden indicar. Todo lo demás lo tienes que hacer tú, el discípulo. La disciplina no se va a imponer, ningún maestro jamás impone una disciplina a nadie. Él te ayuda a encontrar tu disciplina. Esa es la diferencia entre un pseudo maestro y un verdadero maestro. Un pseudo maestro es aquel que ya tiene una fórmula preparada, un patrón. Él impone ese patrón a todos y cada uno, cualquiera que venga a él. El hombre que viene es irrelevante para un pseudo maestro. El hombre que viene es solo un número, no una persona, solo algo sobre lo que puede proyectar, imponer su disciplina, que es un fenómeno prefabricado. Ya tiene el proyecto en mente. Un pseudo maestro mata a mucha gente, destruye a mucha gente, porque todo el mundo tiene su propio modelo de crecimiento dentro de él. No se necesita disciplina externa. Un verdadero maestro, un maestro como Baudin, no te impone nada. Simplemente te ayuda a encontrar tu disciplina, te ayuda a buscar tu camino. Él te ayuda a crecer, no según él sino según tu propio ser, porque tú eres la semilla y el árbol va a salir de ti. El maestro puede ser a lo sumo un jardinero amoroso, una compasión que te sigue derramando. Pero te cuida, no te impone nada. Con un verdadero maestro también morirás. Pero habrá una resurrección. Con un pseudo maestro simplemente eres destruido sin posibilidad de creación alguna a partir de él. Esto tiene que ser recordado por todos ustedes. Estás aquí conmigo. No te estoy dando ninguna disciplina forzada. Eso no significa que esté en contra de la disciplina. No, estoy a favor. Pero la disciplina debe salir de ti. Tu disciplina será tu disciplina, de nadie más. Tu flor será tu flor, de nadie más, y eso va a ser único. Esa es la belleza, que cada vez que se alcanza la verdad, siempre es única porque cada uno la alcanza a su manera. Todo el mundo florece en él como un individuo. Te vuelves cada vez más auténticamente individual. Este es el significado de la resurrección. Lo falso dentro de ti morirá. Pero llevas lo real. Ya estás embarazada de eso, hay que ayudarlo. Un verdadero maestro es lo que Sócrates solía decir de sí mismo, que es partero. Un verdadero maestro es una partera. Él no te da nada, simplemente te ayuda a ti, a tu propio ser, a salir a la luz, a nacer. Pero si has venido con una razón equivocada, entonces el maestro no puede ayudarte porque frustrarás todos sus esfuerzos.
Hace apenas unos días un hombre llamado Silo vino a verme desde Sudamérica. Viajó mucho tiempo solo para verme, pero luego no pudo verme. Él mismo frustró su propio esfuerzo. Es una especie de gurú por derecho propio. Tiene muchos seguidores en América Latina. Y eso creó el problema. Se cree alguien especial, así que quería una entrevista especial conmigo, no con nadie más presente. No estaba listo para venir a las 7 de la tarde cuando suelo ver gente. Con otros, fue hiriente para su ego. Quería una entrevista especial, solo para él. Podría haberlo dado, pero eso hubiera estado mal. No hubo ningún problema en eso, se le podría haber dado un tiempo aparte, pero eso hubiera sido muy, muy peligroso para su propio crecimiento, porque entonces estoy cediendo a una razón equivocada. Se cree especial, por lo tanto, necesita una entrevista especial. Este punto de vista egoísta no será de ninguna utilidad. Desde el principio algo anda mal. El primer paso va a estar mal. Así que no le di una entrevista especial. Insistí. Vienes a las 7 de la tarde de mañana. Debe haberse sentido frustrado. Escribió una carta y escribió: te espero en el Hotel Amir mañana a las 4 de la tarde. Lo escribió de tal manera que puede significar que él quiere que vaya físicamente al Hotel Amir, o puede significar que simplemente quiere que mi presencia espiritual esté allí. Eso también es engañoso, inteligente y astuto. A las 4 en punto realmente lo intenté. Realmente traté de hacer contacto con él porque el hombre tiene potencial. El hombre tiene una potencialidad y se le puede ayudar tremendamente. Puede crecer y convertirse en una hermosa flor. Pero el ego también es muy grande. Hice un intento de estar allí espiritualmente a las 4, pero ni siquiera me estaba esperando. Cuando llegué a su habitación estaba llena de humo de tabaco, y él estaba fumando, rodeado de humo, sin siquiera esperarme, porque así no se puede esperar. Debería haber estado en meditación. Debería haber cerrado su habitación y permanecer en silencio, lo más silencioso posible, porque el contacto físico es posible sin ninguna preparación especial de tu parte, pero el contacto espiritual necesita preparación. Necesita una receptividad. Necesita una conciencia sutil, porque el fenómeno es muy, muy sutil. Es como si entrara una brisa tan pequeña que, si no eres consciente, no podrás sentirla. No es como una tormenta que, aunque estés profundamente dormido, te despertará. Alcancé, me paré a su lado. Por fuera estaba rodeado por el humo de su cigarrillo, y por dentro, un humo aún más profundo del ego. Y en su mente corrían muchos pensamientos, y ni siquiera un solo pensamiento de mí. Eso sí, a las 7 no se presentó a verme. De nuevo un mensaje: porque no me contactaste a las 4 no voy a ir a verte. Y luego tuvo que volver. Había recorrido un largo camino, pero algo en él frustra todo su esfuerzo: el ego. Debe haber venido por alguna razón equivocada. Debe haber llegado a ser reconocido por mí, que es algo especial. Y te digo, él es especial, pero el mismo esfuerzo que quería reconocimiento frustra todo el viaje desde el principio. El primer paso sale mal. Podría haber cedido si él fuera un hombre común. Incluso podría haber ido al Hotel Amir. No hubo problema. Físicamente podría haber ido porque entonces no habría mucho en juego. Este hombre tiene potencial, una gran posibilidad yace en lo profundo de él, pero él mismo la está frustrando. Necesita ser humilde, solo entonces puede comenzar correctamente. Pero ya es un gurú. Eso crea problemas. Tiene seguidores. Siempre puedes encontrar seguidores, el mundo es tan estúpido y siempre puedes encontrar más gente estúpida que tú. Se convierten en tus seguidores. No hay nada difícil en ello. Cuando vengas a mí, la razón por la que has venido jugará un papel importante en todo el drama que seguirá. Y tengo que vigilar que no ayude a un mal comienzo, porque una vez iniciado será cada vez más difícil cambiarlo. Se volverá más y más fuerte. Hay que detenerlo desde el principio. La semilla tiene que ser quemada si está mal. Una vez que comienzo y los brotes salen de la tierra, la semilla ya está echando raíces, haciéndose más fuerte. Y una vez que el árbol se haya vuelto muy grande, será difícil. Muy, muy difícil. Una semilla puede quemarse muy fácilmente, pero cortar un árbol y quemarlo va a ser muy difícil.
y tú eres el árbol. Entonces, cuando tengas muchas ramas, muchas hojas, muchos frutos, tal vez mal, amargos, venenosos, pero aún así resistirás. Nada debe cortarse. Cuando te resistes, incluso cuando el árbol no está allí, solo la semilla está allí, puedes imaginar cuánta resistencia crearás, cuánto lucharás cuando el árbol esté allí y sientas que has crecido, y puedes crecer mal. Recuerde esto, el crecimiento en sí mismo no significa mucho. Uno puede crecer de manera equivocada. El crecimiento en sí mismo no es la meta. Hay un crecimiento correcto y hay un crecimiento incorrecto. En Occidente ahora se está trabajando mucho en torno al concepto de crecimiento, pero no me he encontrado con nadie en el movimiento de crecimiento que sea consciente de que el crecimiento en sí mismo no es la meta y no puede ser la meta. Puedes crecer mal, puedes crecer correctamente. Entonces, el crecimiento en sí mismo no es la meta, sino el crecimiento correcto. Y una vez que creces mal, se vuelve más y más difícil en cada paso, en cada nivel de crecimiento. Cuanto más avanzas, más difícil es retroceder, porque el crecimiento se convierte en un patrón rígido. El crecimiento correcto es una cosa totalmente diferente. Desde el principio uno tiene que ser consciente, de ahí la necesidad de un maestro, porque desde el principio, ¿cómo puedes ser consciente? Te darás cuenta al final. Desde el principio, ¿cómo puedes ser consciente? Solo puedes andar a tientas en la oscuridad. Entonces, si te mueves por tu cuenta, hay 99 posibilidades entre 100 de que crezcas mal, porque ¿quién dirá que esa no es la forma de crecer? Y cada crecimiento al principio se siente bien porque te expandes, te vuelves más grande. Cada crecimiento, incluso el crecimiento incorrecto, se siente bien. Y el crecimiento incorrecto no necesita mucho esfuerzo. Es como las malas hierbas en el jardín. No necesitan mucho cuidado, solo un poco de agua de vez en cuando y crecerán. Pero si estás tratando de cultivar rosas, necesitan atención, necesitan un jardinero. Las malas hierbas no necesitan un jardinero, pero las rosas sí lo necesitan. En Occidente, el movimiento de crecimiento se está moviendo en muchas dimensiones, pero ignorando por completo el hecho de que puedes ayudar a las personas a crecer incorrectamente, y entonces habrá dificultades. Entonces has creado algo que cada día será más difícil de destruir. Se necesita un maestro que pueda ver la semilla desde el principio y pueda ayudarte a destruirla, para que la semilla correcta se pueda encontrar dentro de ti. Llevas la semilla correcta también. Eres una confusión de lo correcto y lo incorrecto. Eres una confusión de lo bueno y lo malo. Eres una confusión de malas hierbas y rosas. Alguien tiene que estar allí para resolverlo por ti, porque no puedes hacer esto en este momento de tu conciencia. Todo tu ser es una confusión. Cuando un discípulo llega a un maestro, lo primero que surge en el maestro es: ¿por qué ha venido a mí? Empieza a mirar al discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué me lo ha traído? Debo haber visto a miles de personas venir a mí. Rara vez sucede que una persona ha venido por una razón correcta, rara vez. La humanidad parece estar en tan mal estado, rara vez sucede que un hombre viene con una razón correcta. Él puede pensar que ha venido por una razón correcta. Ese no es el punto. Su pensamiento no tiene mucho valor porque la razón está escondida más profundamente en el inconsciente, no en la superficie. No puede pensar en ello. Lo primero que le viene a un maestro es: ¿por qué? ¿Por qué este hombre ha venido a mí? Y él no puede escucharte y creer en ti. Todo lo que digas no tiene mucho valor porque al momento siguiente lo cambiarás. Mañana lo cambiarás, eres un flujo. No tienes un centro cristalizado en ti que pueda responder. El maestro tiene que profundizar en tu inconsciente, en las mismas raíces de tu ser, y ver por qué has venido aquí. Él no puede escucharte y creer en ti, todavía no eres creíble. Eres tan engañoso que no sabes, puede que te estés engañando a ti mismo. Una vez que se conoce el porqué, se puede hacer algo. Entonces tiene que ser traído a su conciencia. Y solo en la razón correcta se puede fundar y basar su crecimiento futuro. Este pequeño incidente en la vida de Baudin el Shah es muy hermoso y te ayudará a comprender muchas cosas. Baudin el Shah estaba sentado con algunos discípulos cuando un número de seguidores entró en el salón de reuniones. Hay una distinción entre discípulos y seguidores.
Un seguidor es aquel que aún no es discípulo, atraído pero aún no caído en la trampa del maestro. No puede dejarlo, pero tampoco puede confiar en él. Un seguidor es alguien que se queda indeciso entre alejarse del maestro o acercarse. Tiene miedo de acercarse porque un maestro es una muerte, también tiene miedo de irse porque un maestro es una resurrección. Un seguidor está en camino de convertirse en discípulo o en camino de convertirse en enemigo. O un seguidor se acercará y se convertirá en un discípulo, o tendrá que encontrar excusas para alejarse y se convertirá en un enemigo. Cada vez que un seguidor se va, tiene que convertirse en enemigo, sino que racionalización tiene para irse. ¿Cómo se convencerá de por qué se ha alejado de un hombre tan grande como Bao Din, un alma tan pura que es conocido como el emperador de los maestros? De ahí el Sha, Bao Din es su nombre. El Sha, sus discípulos lo llaman, el maestro de maestros, el emperador de todos los maestros, y él fue una de las mayores fuerzas magnéticas en la historia de los sufíes. Cuando te acercas a un hombre como Bao Din, tienes que decidir si ser amigo o ser enemigo. No puedes quedarte indiferente. No puedes permitirte ser indiferente. Hay que tomar una decisión porque un hombre como Bao Din crea decisión incluso en ti, que eres absolutamente indeciso, que vives en la indecisión, que naces en la indecisión. Vives en la indecisión y mueres en la indecisión, sin saber nunca lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, si realmente querías hacerlo o no. Simplemente a la deriva con la multitud. Cuando te acercas a un maestro tienes que decidir, porque no es un asunto ordinario. Es un gran riesgo, toda tu vida está en riesgo. Entonces, si te mueves por la India, encontrarás a mis amigos o a mis enemigos, los que están locamente enamorados de mí o los que me odian locamente. Eso tiene que pasar. La razón es simple. Los que están locamente enamorados de mí y los que me odian locamente, ambos tenían que decidir. Se necesita una decisión firme. Tienes que decidir que eres el enemigo y tienes que seguir hablando de mí y contra mí porque esa es tu única protección, de lo contrario, serás arrastrado, quedarás atrapado. Puedes protegerte solo si hablas constantemente en mi contra. No es que estés difundiendo odio contra mí, eso puede ser un subproducto, pero de hecho simplemente te estás protegiendo con tu actitud de odio, alimentándolo continuamente. Tienes miedo de que si dejas de alimentar el odio te puedas acercar. Y el miedo está ahí de que si te acercas pasa la muerte. Un seguidor es alguien que está justo en el medio, en la valla, sin decidir aún si saltar dentro de la casa o saltar fuera de la casa y salir corriendo. En la valla está el seguidor. Un discípulo es aquel que ha decidido saltar a la casa, que se ha convertido en parte de la casa del maestro. Hay muchos que viven en la valla toda su vida. Son las personas más tontas del mundo porque sentarse en la cerca no es una posición cómoda, y sentarse en la cerca no da nada. Es perder la vida y el tiempo. O entrar o salir. No se quede sentado en la cerca por mucho tiempo porque puede convertirse en un hábito, y luego nada será el único resultado. Bao Din el Sha estaba sentado con algunos discípulos cuando un número de seguidores entró en el salón de reuniones. Seguidores, todavía pensando, tratando de decidir qué hacer, qué no hacer, todavía temerosos del compromiso y aún no decididos a irse. El Sha pidió a cada uno de ellos, uno por uno, que diga por qué estaba allí. Les preguntó a los seguidores, no a los discípulos. Cuando te has convertido en un iniciado, no es solo que has elegido al maestro. De hecho, es justo lo contrario, el maestro te ha elegido a ti. Se le puede dar la impresión de que es libre de elegir. Eso tiene que darse porque eres muy egoísta, te sientes bien de que eres libre de elegir. Pero lo real es que antes de elegir un maestro, el maestro ya te ha elegido a ti. Lo elegís porque él ya os ha elegido, de lo contrario no puedes elegirlo, creará situaciones en las que no te permitirá elegir. Incluso puede obligarte a irte. Recuerda siempre, cuando un maestro te ha elegido, solo entonces puedes elegirlo a él. Su misma aceptación de ti crea un deseo en ti de elegirlo. Si él no te está aceptando, el deseo de elegirlo no surgirá en ti, o puede ser solo un deseo débil y pronto desaparecerá como una pequeña onda en la superficie de un océano. No puede persistir. Tal como eres, nada persiste en ti por mucho tiempo. Cuando te pregunto, ¿te gustaría ser iniciado en sannyas?
Ya te he iniciado. Ahora es solo un juego. Puedes jugar y perder el tiempo un poco. Puedes decir, lo pensaré. Puedes decir, espera, todavía no ha llegado el momento adecuado para mí, todavía no puedo estar de todo corazón en él, todavía estoy dividido al 50%. Y te digo, sí, decídete, medita, piénsalo y cuando decidas, ven a mí. Pero ya he venido a ti. Y la decisión tarde o temprano irrumpirá en tu conciencia. Puedes retrasarte un poco, eso es todo. Lo pospones un poco, eso es todo. Y tiene que ser así. ¿Cómo puede un discípulo elegir a un maestro? ¿Con qué criterio? ¿Cómo juzgar? Un discípulo no está en posición de penetrar al maestro. Puede juzgar desde afuera, pero un maestro no está afuera. El maestro es el interior de todas las cosas. El maestro es el muy adentro. Por fuera puede estar jugando una mala pasada. Tiene que hacerlo, porque tiene que evitar a unas pocas personas, de hecho a muchas. La primera parte de la humanidad, la mayor parte, que no está en ninguna investigación. También acuden a un maestro, no a buscar a Dios ni a la verdad, solo por curiosidad, con curiosidad infantil. Un maestro tiene que evitarlos. Tiene que crear alguna situación a su alrededor para que no se sientan atraídos. Puede difundir rumores sobre sí mismo. Puede mostrar diferentes caras a diferentes personas. Puede ser muy duro, cruel, con ciertos grupos. Puede tratar de demostrar que es un loco ante ciertas personas para que de una vez por todas decidan que ese hombre no es para ellos, se olviden del hombre y lo dejen. Por fuera no hay posibilidad de decidir qué tipo de hombre hay dentro. Y no has estado en el interior de tu propia existencia, ¿cómo puedes penetrar en el interior de un maestro, que es como un gran abismo? Uno sigue cayendo y cayendo y cayendo en él. Es por eso que un maestro crea miedo. Empiezas a temblar como si estuviera al borde de un profundo abismo. Si lo miras te sentirás mareado. El miedo puede apoderarse de ti, puedes comenzar a temblar y transpirar. No, no hay forma de que un discípulo decida. Para un discípulo, confiar en un maestro es como enamorarse. Sucede. Pero para un maestro no es un acontecimiento. Para un maestro es un fenómeno muy, muy alerta, consciente. Una vez que ve que el hombre adecuado está allí, abre la puerta. Una vez que ve que el hombre correcto está allí por la razón correcta, lo acepta, y esa misma aceptación crea algo en ti, una decisión, una voluntad, un deseo ardiente, avisa, de estar cada vez más cerca de este hombre. Incluso si significa la muerte, no tienes miedo. Y significa muerte, porque la resurrección solo es posible cuando ha ocurrido la muerte. El maestro estaba sentado con los discípulos, llegaron algunos seguidores a la sala de reuniones. El Shah pidió a cada uno de ellos, uno por uno, que diga por qué estaba allí. Era una demostración para los discípulos. Estaba mostrando algo a los discípulos, y los maestros sufíes siempre hacen esto, demuestran cosas. No creen en enseñar directamente, crean una situación y lo demuestran. Los discípulos observaron. Preguntó a los seguidores uno por uno, ¿por qué estaban allí? ¿Qué los ha llevado a estar allí? ¿Qué motivo? ¿Qué impulso? ¿Qué búsqueda? El primero dijo, eres el hombre más grande de la tierra. Por eso estoy aquí. ¿Cómo puedes saber que este hombre, Baudin, es el hombre más grande de la tierra? ¿Qué criterio tienes? ¿Qué piedra de toque? ¿Quién es genial? ¿Y quién es el más grande? ¿Y cómo llegas a la conclusión? Dijo el Shah, le di una poción cuando estaba enfermo, por lo que piensa que soy el hombre más grande de la tierra. Esa es la razón, el criterio, la piedra de toque. Estaba enfermo y le di una medicina que le ayudó, así que soy el hombre más grande de la tierra. Y si la poción hubiera fallado no me habría vuelto a mirar. Entonces habría encontrado a otro hombre que fuera el más grande de la tierra, cuya poción funciona. ¿Cómo juzgas? Por cosas tan pequeñas. Enfermedad y medicina. Incluso si estás curado, no tiene mucho sentido estar cerca de Baudin. Hubiera sido mejor si hubiera ido a un médico o un médico. Mucha gente viene a mí por enfermedades. Han probado médicos, médicos, esta y aquella apatía, han probado muchas cosas y no pasa nada. Luego vienen, luego hablan de Dios. Y puedo ver que no están interesados en Dios en absoluto, están enfermos, física y mentalmente, y buscan un milagro, alguna medicina milagrosa.
están hablando de meditación, están hablando de Dios, incluso están listos para tomar sannyas, pero su búsqueda está equivocada. No deberían estar cerca de mí, deberían ir a un médico, porque ni siquiera son conscientes del impulso espiritual en ellos. Es algo físico o algo mental, que es lo mismo, porque tu mente y tu cuerpo no son dos cosas. Son dos polos de un mismo fenómeno. Y aunque estés curado, nada está curado en ti. Incluso si tienes un cuerpo sano, no hay diferencia en tu crecimiento interior. Tal vez, como usted es la salud, puede que no sea una bendición. Incluso puede resultar una maldición para ti. Recuerdo una anécdota en la vida de Jesús. No está relacionado en los libros cristianos, no está en la Biblia, pero los sufíes tienen esa historia sobre Jesús. La historia es que una vez Jesús entró en un pequeño pueblo. Vio a un hombre corriendo detrás de una prostituta, completamente magnetizado, hipnotizado. Detuvo al hombre y le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué desperdicias tu vida en cosas tan tontas? El hombre miró a Jesús y dijo, tú no me reconoces, mi señor, pero yo te reconozco, ¿cómo puedo olvidarte? Estaba ciego y me tocaste los ojos, y ahora puedo ver. Pero, ¿qué mejor puedo hacer con mis ojos que dejarme encantar por un cuerpo hermoso? ¿Qué más puedo hacer con mis ojos que apreciar la belleza de la forma? ¿Qué más hay para ver? Y yo estaba ciego, mi señor, y tú eres tan grande, me bendijiste. Ahora puedo ver y disfrutar. Jesús se sintió muy triste porque nunca había pensado que los ojos pudieran convertirse en una maldición. Pero como es el hombre, como eres tú, convertirás todas las bendiciones en maldiciones. Entró en el pueblo, vio a otro hombre completamente borracho, tirado en la cuneta, llorando y llorando y gritando y gritando. Se acercó al hombre y le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué desperdicias tu vida como un borracho? Esta vida es una gran oportunidad para conocer y realizar lo divino. Allá es solo una vida, y una vez perdida, perdida para siempre. Y el tiempo nunca regresa, no puedes reclamarlo de nuevo. Estar despierto. Al escuchar a este hombre, el borracho abrió los ojos y dijo, «Señor mío, me has olvidado. Estuve enfermo y estuve postrado en cama durante 10 años, luego me tocaste y me curaste. Ahora estoy sano». Pero, ¿qué más se puede hacer con el cuerpo? Lo estoy disfrutando. Come, bebe y sé feliz. Estoy siguiendo esa regla. Y ahora estoy sano gracias a ti. Eres genial. Jesús se puso muy triste. Nunca había imaginado que la salud pudiera convertirse en una maldición. Se dio la vuelta. Estaba tan triste que no quería ir al pueblo. Cuando salía del pueblo vio a un hombre que intentaba ahorcarse de un árbol para suicidarse. Jesús lo alcanzó a tiempo, detuvo al hombre y le dijo, ¿qué estás haciendo? La vida es preciosa, cada momento de ella, y Dios te ha dado tal regalo, y lo estás destruyendo. ¿Qué estás haciendo? El hombre miró a Jesús y dijo, si no lo he olvidado, eres el mismo hombre que creó el problema. Yo estaba muerto. Me tocaste y me reviviste. ¿Ahora qué puedo hacer? La vida no tiene sentido. Y debo decirte que no me vuelvas a tocar. Suficiente es suficiente. Estaba muerto y me reviviste, pero no le vuelvas a hacer esto a nadie más. Estoy harto de la vida y la muerte fue una bendición, y me reviviste, y durante 3 años continuos tuve que sufrir de nuevo. Ahora me voy a suicidar, por favor vete de aquí. Quién sabe, puede que me toques de nuevo. No, la salud, la vida, la fuerza, la juventud, todo lo conviertes en una maldición, porque todo depende de tu conciencia. Hay personas que han convertido su enfermedad en una bendición, que han convertido su ceguera en una visión interior, que han convertido su muerte en una nueva vida. Eso depende. Dijo Baudin, le di una poción cuando estaba enfermo, por lo que piensa que soy el hombre más grande de la tierra. Y por eso está aquí. No por mí, no por ninguna búsqueda interior, sino por la poción que le di. De hecho, no soy genial, la poción fue genial. Y está a mi alrededor por si vuelve a enfermar. Puedo darle una poción, una medicina. No soy más que un médico para él. ¿Y qué desperdicio? Un Baudin, y lo desperdicias. Y la oportunidad que te da, la desperdicias y lo tomas como médico. Pero muchas personas en el mundo acuden a los santos y sabios pensando que pueden hacer milagros. Estas son las personas equivocadas.
Por eso digo que si quieres ver a la humanidad equivocada, la tercera categoría, la mayor parte de la humanidad, debes ir a Satya Sai Baba. Allí encontrarás todo tipo de personas equivocadas a su alrededor. Siempre que hay alguien haciendo un milagro, puede que no sea un milagro, puede que sea solo un truco de magia, pero si alguien está haciendo un milagro, las personas equivocadas se sienten inmediatamente atraídas. La gran multitud viene corriendo. Y todos ellos piensan que son buscadores espirituales. Van por salud, por dinero, por algo mundano. Si estás aquí por algo mundano, estás cerca de una persona equivocada, porque yo no voy a hacer ningún milagro, porque esa es la forma de atraer a la gente equivocada. No te voy a curar. No voy a hacer nada por ninguna razón equivocada. El segundo dijo, mi vida espiritual se ha abierto desde que se me ha permitido visitarte. Dijo el Shah, estaba incierto e incómodo y nadie lo escucharía. Y se sentó con él, y la serenidad resultante se llama por él su vida espiritual. De esto se trata todo el psicoanálisis en Occidente. Un psicoanalista no está haciendo absolutamente nada, particularmente el psicoanalista freudiano, el ortodoxo. Él simplemente escucha. El paciente se acuesta en un diván, cómodamente, y el psicoanalista se sienta y escucha, y el paciente puede decir lo que quiera, moverse en asociación libre. Cualesquiera que sean los pensamientos que vengan, se le permite expresarlos. Después de una sesión de una hora se siente una cierta serenidad. Es solo la serenidad que viene al hablar. Y luego, si sigues y sigues durante 3 o 4 o 5 años de psicoanálisis, cuesta mucho dinero. Eso también ayuda, eso también te tranquiliza. Cada vez que se le da un medicamento costoso, funciona mejor que un medicamento barato. El más barato puede haber sido mejor, pero eso no importa. El costo importa. Cuando pagas algo tienes que sentirte bien, de lo contrario, te verás como un tonto. 5 años de psicoanálisis, miles de dólares pagados, claro que uno tiene que sentirse bien. De lo contrario, te verás estúpido. La gente se reirá. Entonces, ¿qué estabas haciendo allí? Entonces uno se vuelve muy eufórico. Pero hablar ayuda. Es una catarsis, la mente sigue diciendo cosas. Cuando continúas repitiéndolas una y otra vez, se liberan, se evaporan de la mente. Y alguien escucha, ese es todo el truco, todo el secreto comercial del psicoanálisis. Alguien escucha. En el mundo, en la vida, ¿quién escucha a quién? Nadie presta atención a lo que dices. De hecho, el otro está esperando que te detengas para decir algo. Escuché, una vez que sucedió, hubo una reunión en el ayuntamiento, y el orador siguió y siguió, un viejo político, y no se detuvo. La gente poco a poco salió del salón. Solo quedó Mulla Nasruddin, el único. El orador se alegró mucho y agradeció a Nasruddin. Nunca pensé que me amabas tanto, ni amabas tanto mis pensamientos, ni apreciabas tanto mi filosofía. Nasruddin dijo, no me entiendes. Soy el próximo orador. Estaba esperando que se detuviera. Pero esto sucede todos los días. Siempre que estás hablando con alguien, estás interesado en tu conversación. Es una catarsis. Ayuda a calmarte un poco de tus tensiones y ansiedades. Has hablado de ellos, te vuelves un poco consciente de ellos, no son una carga tan grande. Puedes aceptarlos. Pero el otro no escucha porque está en el mismo barco. Él tiene sus propias ansiedades, suficientes propias. ¿Cómo puede él escuchar la tuya? Porque si realmente escucha las tuyas, también está reuniendo tus inquietudes. Así que escucha con la mente cerrada. Por un oído entra tu palabra y por el otro sale. Tiene que ser así, de lo contrario, sus ansiedades se acumularán en su mente. Y está esperando la oportunidad, para cuando te detengas, para poder empezar. He oído que una vez sucedió en un manicomio, un psicoanalista miraba a dos locos por el ojo de la cerradura. No quería molestarlos y estaban en una gran conversación. Ambos eran profesores de una universidad. Los profesores son más propensos a volverse locos. Su misma profesión es una profesión loca. Se ocupan de los pensamientos, se ocupan de los pensamientos, y cuando el pensamiento y los pensamientos se vuelven demasiado, surge la locura. Esos dos profesores hablaban y el psicoanalista miraba por el ojo de la cerradura. Estaba sorprendido por una sola cosa.
Estaban diciendo tonterías, nada era relevante, consistente, ni siquiera una oración estaba relacionada con otra. Uno estaba hablando de algo y el otro estaba hablando de algo completamente diferente, su forma de hablar no estaba relacionada. Eso no fue sorprendente, así de loca es la gente. El hecho sorprendente era este: cuando uno hablaba, el otro escuchaba. Cuando se detenía, el otro empezaba, pero el otro empezaba sin relación alguna con el primero, él comenzaría desde algún lugar propio, de la nada. Esto continuó. Entonces el psicoanalista llamó a la puerta. Abrieron la puerta. Él dijo: estoy muy sorprendido por una cosa, y tengo mucha curiosidad por saber. ¿Por qué, cuando uno habla, el otro se detiene? Y estás hablando de cosas tan irrelevantes. Uno habla de la tierra, el otro habla del cielo, no están relacionados en absoluto, entonces, ¿por qué te detienes cuando el otro está hablando? Ambos se rieron y dijeron: ¿crees que no conocemos la ley de la conversación? Esta es la ley de la conversación. Simplemente que tú hablas, luego el otro se detiene, cuando el otro empieza, te detienes. Este es un manierismo educado. Pero tú estás relacionado con tu charla interna, el otro está relacionado con su charla interna. Te acercas, pero permaneces paralelo. El diálogo no es posible. El diálogo ocurre solo cuando realmente escuchas al otro, y mientras el otro habla, estás en completo silencio. Solo entonces es posible el diálogo. Cuando el otro está hablando y tú estás hablando dentro de ti mismo, tu conversación interior continúa. ¿Cómo es posible un diálogo? Estas son dos líneas paralelas, como una vía férrea, líneas paralelas funcionando durante miles de años, sin encontrarse en ninguna parte. La gente necesita catarsis de sus mentes para tirar cosas. Pero ahora, en un mundo ajetreado, particularmente en Occidente, nadie está ahí para escuchar, de ahí el psicoanálisis. Un oyente profesional. Pagas para que te escuche. Ayuda. El psicoanálisis no es más que una escucha profesional. Prestas atención porque te pagan. Por muy aburrido que escuches con una cara sonriente, muestras interés, prestas atención. El ego del paciente es consolado. Alguien escucha y no alguien común, un Freud, un Jung, una persona muy excepcional, extraordinaria, famosa, grande, conocida en todo el mundo. Cuanto más grande es el psicoanalista, quiero decir mayor en el sentido de más conocido, más ayuda a los pacientes, porque el paciente se siente tan gratificado. Alguien presta tanta atención, es tan importante. Incluso un Freud escucha tan atentamente. Escuché que un joven psicoanalista le preguntó a su maestro, un anciano: esto es realmente asombroso. Me aburro y me canso después de dos o tres pacientes porque dicen tantas tonterías, y tengo que escuchar y no puedo hacer nada, no puedo escapar. Tengo que estar atento, tengo que mostrar interés. Me siento tan aburrido y cansado después del tercer paciente, pero eres maravilloso. Lo haces todo el día desde la mañana hasta la noche, y nunca te veo cansado. El anciano se rió y dijo: ¿quién escucha? Eso es solo una cara. Ahora me he vuelto experta en mostrar atención sin prestarla, sonreír sin sonreír, prestar atención pero no escuchar en absoluto. ¿Quién escucha? Pero ese no es el punto, si el otro está escuchando o no. Si muestra interés, es suficiente. El paciente se siente bien. Sigue hablando tonterías, porquería, pero incluso en su mente podrida alguien le presta tanta atención, como si se estuviera diciendo algo muy valioso. El ego se siente gratificado. Veo que sucede todos los días. Hay personas que vienen a mí, no para saber nada de mí, vienen a mí solo para decirme algo, y una vez que se calientan hablando, se olvidan de lo que están diciendo y por qué están hablando. Ellos siguen y siguen y siguen, es difícil detenerlos. Y se sienten muy bien. Una vez vino a verme un hombre, y me estuvo preguntando durante muchos días, diciendo que le gustaría venir porque tiene ciertos problemas y siente que solo yo puedo resolver esos problemas, nadie más puede resolverlos, así que él tiene que venir y yo tengo que darle tiempo. Le di tiempo, él vino. Durante una hora no dijo nada sobre sus problemas. Y yo le había dado una hora completa. Hablaba y hablaba de cosas sin sentido, de su mujer y de sus hijos, de esto y aquello, y de su negocio.
Después de una hora, y no tenía cómo decir nada, no me daba ni un pequeño espacio para que dijera sí o no, simplemente asentí. Después de una hora me dio las gracias, estaba muy agradecido. Me tocó los pies y dijo: "Eres un hombre tan maravilloso, me dijiste tantas cosas hermosas, y yo no había dicho ni una sola palabra. Y resolviste todos mis problemas". Él no había hablado de ningún problema y yo no había resuelto ninguno. Pero ese no es el punto. Escuché, asentí, mostré interés y él se sintió completamente satisfecho. Ese era el problema. Necesitaba a alguien, alguien a quien él considera grandioso, que le preste atención. Baudin dijo, estaba incierto e incómodo y nadie lo escucharía. Me senté con él, y la serenidad resultante es llamada por él su vida espiritual. No es nada. Es solo una gratificación del ego. Y el hombre decía, mi vida espiritual se ha abierto desde que se me permitió visitarlos. El tercero dijo, me comprenden, y lo único que pido es que me dejen escuchar sus discursos por el bien de mi alma. Necesita atención y desea que se le haga un aviso incluso si se trata de críticas, dijo él, Shah. A esto él llama el bien de su alma. El ego tiene tanta hambre. La atención es alimento para el ego. Si alguien te aprecia, bueno, hermoso. Si nadie te hace caso y todo el mundo es indiferente, es un infierno. Será mejor que te critiquen, pero presta atención. Son posibles tres actitudes. 1. Alguien te presta atención, te sientes maravilloso. Uno pensaría que a la gente no le gusta la crítica. Está usted equivocado. Esa es la segunda alternativa. Si no eres apreciado, la segunda alternativa es que la gente te critique. Actuarás de tal manera que la gente se verá obligada a criticarte, porque de nuevo, tienen que prestar atención. El tercero es la indiferencia. A nadie le gusta y a menos que te guste la indiferencia, tu ego nunca morirá. En la indiferencia, el ego muere. Vive de tal manera que no le pidas a nadie que te preste atención, el ego desaparecerá. La indiferencia es veneno para el ego. Entonces, ya sea apreciación, la gente debería felicitarte, si no, intentará al menos recibir críticas. Pero indiferencia. Indiferencia, la misma palabra te da miedo. Si nadie te hace caso, ¿dónde estarás? ¿Quién serás? Su identidad se romperá. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que logran llamar la atención. Políticos, artistas, músicos, gente talentosa en alguna dimensión llaman la atención. Si eso no es posible, porque el éxito necesita talento si quieres ser músico, el ansia de atención no te ayudará mucho, tienes que tener talento y trabajar para ello es una disciplina larga, toda una vida hay que dedicarla a la música. El éxito es un asunto a largo plazo. No es fácil, y no todos pueden ser músicos, y solo muy pocas personas pueden llegar a la altura donde se les presta atención. Entonces, si eso no es posible, y no es posible para millones de personas, ¿qué deberían hacer? Empiezan al revés. Comienzan a convertirse en criminales, pecadores, borrachos. No se necesita talento para eso. Puedes emborracharte sin ningún entrenamiento, de hecho, el entrenamiento no te permitirá emborracharte tan pronto. Sin entrenamiento, incluso una pequeña dosis y estás borracho, y todo el pueblo se da cuenta de ti. Caminas por las calles gritando, gritando, haciendo cosas que no puedes hacer cuando estás en tus momentos más cuerdos. Todo el pueblo tiene que prestar atención. Estás tirado en una cuneta gritando y todo el que pasa tiene que prestar atención. Puedes convertirte en un criminal. El mundo entero tiene que prestar atención. No se presta atención. En Occidente la educación ahora es universal, de ahí el abandono de la educación, porque parece no haber en ella ninguna satisfacción del ego. Y la gente se ha vuelto tan rica, Rockefellers, Rothschilds y Forbes, que no puedes imaginar cómo competir y no puedes soñar cómo superarlos. Es casi imposible. Entonces, ¿qué hacer? Compre una campana, déjese crecer el cabello, muévase de una manera poco ortodoxa, poco convencional, y simplemente llamará la atención. Pero toda la búsqueda es por llamar la atención, ya sea a través de un doctorado o de un estilo de vida hippie, ya sea siendo un político o siendo un criminal, ya sea siendo el presidente de un país, un Nixon o un asesino. No hace ninguna diferencia. Los caminos del ego son los mismos.
Y te digo, a menos que el ego sea abandonado, seas lo que seas, eres un criminal. Su política será una política del crimen, tu talento será un talento para el crimen. El ego es la causa raíz de todo crimen, y si el ego está ahí, tu éxito también será criminal porque tendrás éxito en los fracasos de muchos. Tendrás éxito destruyendo a muchos. La competencia será feroz, será una competencia asesina. Donde quiera que te muevas, si el ego está ahí, cualquier cosa que hagas será un crimen. Para mí, el ego es el criminal. No pidas atención. Vive de tal manera que nadie se dé cuenta de ti. Vive de tal manera que sea como si nunca hubieras existido. Muévete de tal manera que nadie venga a escuchar tu movimiento, nadie sepa siquiera que estuviste aquí. Solo entonces alcanzaréis la explosión que es la espiritualidad. De lo contrario, el ego estará allí, siempre como una piedra dura ante la posibilidad de la explosión. Te estará destruyendo por dentro. ¿Por qué pides atención? Porque no estás seguro de ti mismo, de quién eres. Pero por atención, ¿cómo vas a saber quién eres? No puedes conocerte a ti mismo mirándote en el espejo, y no puedes conocerte mirándote a los ojos de los demás, ya sea que aprecien o critiquen, esos ojos no son más que espejos. Amigos, enemigos, todos son espejos. Tienes que conocerte a ti mismo directamente, inmediatamente. Tienes que ir hacia adentro. El ego vive de la atención. Es un fenómeno falso. Comprenderlo, y salir de él. Una vez que estás fuera de él, una cualidad diferente de serenidad, un silencio que supera la comprensión, una quietud, natural, espontánea, y una dicha comienzan a burbujear dentro de ti, una danza interior. Y esa es la única danza que existe, el único éxtasis que existe. A menos que alcances eso, estás viviendo una pseudo vida falsa, no estás engañando a nadie más que a ti mismo. El tercero dijo, me comprenden y lo único que pido es que me dejen escuchar sus discursos por el bien de mi alma. Necesita atención y deseo que se le pagara un aviso incluso si se trata de críticas, dijo él, Sha. A esto él llama el bien de su alma. Por favor, no llames a esto el bien de tu alma. El cuarto dijo, yo pasaba de uno a otro practicando lo que enseñaban. No fue hasta que me diste un ejercicio Vacifa que verdaderamente sentí la iluminación de contacto con usted. El ejercicio que le di a este hombre fue invento que no está relacionado con su vida espiritual en absoluto, dijo el Sha. Tenía que demostrar su ilusión de espiritualidad antes de poder llegar a la parte de este hombre que es realmente espiritual, no sentimental. El cuarto dijo, me diste un ejercicio Sufi, un ejercicio Vacifa, y desde entonces me han sucedido muchas cosas. Estoy creciendo. Y el Sha dijo a sus discípulos, le he dado un ejercicio falso a través del cual nadie puede crecer. No es una técnica en absoluto. Pero dice que está creciendo. Ni siquiera es fiel a mí. No solo se está engañando a sí mismo, está tratando de engañarme diciendo que está creciendo y que el ejercicio no puede ayudar. A lo sumo ese ejercicio puede volverlo más sentimental, no espiritual. Pero mucha gente piensa que el sentimentalismo es espiritualidad. Las emociones son tan mentales como los pensamientos. Y lo que llamas tu corazón está tanto en tu cabeza como en tu cabeza. Puedes emocionarte muy fácilmente. Puedes llorar y llorar con lágrimas cayendo, grandes lágrimas como perlas, pero nada espiritual. Las lágrimas son tan físicas como cualquier otra cosa. Los ojos son parte del cuerpo y las emociones son una perturbación de la energía física. Lloras y lloras, por supuesto que te sentirás aliviado, te sentirás relajado después de haber tenido un buen llanto. Te sentirás aliviado. En todo el mundo las mujeres lo saben. Lo saben bien, que ayuda. Lloran y lloran y luego se sienten aliviados. Es una catarsis, pero no tiene nada de espiritual. Pero la gente sigue confundiendo cosas, cosas que no son espirituales, siguen pensando que son espirituales. La gente viene a mí, dicen que desde que han venido su kundalini está surgiendo. Tienen tirones en el cuerpo y piensan que se han vuelto muy, muy espirituales. No hay nada espiritual en kundalini, es una fuerza física. No te dejes engañar por eso. Luego viene la gente, están viendo la luz. Cuando cierran los ojos ven luz. Nada más que imaginación. Bien, dormirás bien si puedes ver la luz, porque tu mente se está concentrando más.
pero es mente todavía. Bueno, hasta dónde llega, pero nada espiritual. Luego viene la gente, están viendo visiones. Krishna tocando su flauta, Jesús crucificado, Buda sentado bajo el árbol Bodhi. Y vienen a mí para que pueda certificar, puedo decir, sí, lo has logrado, te has dado cuenta, esto es lo que es la espiritualidad. ¿Qué más puedes esperar? Krishna tocando la flauta, ¿qué más? Una experiencia tan extraordinaria. Pero no es nada espiritual. Buenos sueños, hermosos sueños. Disfrutar. Pero no te dejes engañar. Realmente un buen sueño, y después de tantas pesadillas que has vivido, Krishna tocando la flauta, nada malo para disfrutar un rato. También puedes tocar la flauta con él y bailar a su alrededor, pero no te dejes engañar. No es nada espiritual. Entonces, ¿qué es espiritual? La espiritualidad no es una experiencia. No puedes experimentarlo. Si tú lo experimentas, es algo de la mente, algo del cuerpo, porque ¿cómo puedes experimentarte a ti mismo? Tu ser no puede ser reducido a un objeto. Sigues siendo el sujeto. Eres subjetividad. Todo lo demás que puedas ver no serás tú. Eres el vidente. La espiritualidad no es una experiencia. No es un objeto, no puedes mirar y verlo. Eres tú, el observador, el vidente. Entonces todas las experiencias desaparecen. Cuando no hay nada que ver, cuando no hay ningún objeto que observar, sino solo conciencia, una conciencia vasta y sin obstrucciones, que no está obstruida por ninguna experiencia, entonces te has vuelto espiritual. Ustedes se vuelven espirituales, la espiritualidad no es una experiencia. Kundalini, luces, visiones. Todo desaparece. Son buenos indicios de que estás creciendo, pero nada de lo espiritual. Y el verdadero maestro no está interesado en las experiencias del camino, solo está interesado en la meta. El camino tiene que ser pasado, trascendido. Él está interesado solo en ti, en tu subjetividad absoluta, sin objeto, sin experiencia, sin nada. Cuando tu conciencia arde como una llama en un cielo vacío, ni siquiera una brisa, nada, ningún Dios. En la espiritualidad no hay Dios, por eso los budistas, los jainas, nunca piensan en el cristianismo, el mahometismo, la tradición judía como la última palabra en religión, porque siguen hablando de experiencias. Dios, ángeles. Siguen. Felicidad, dicha. Siguen hablando de experiencias. Y la espiritualidad está más allá de todo. Es el más allá mismo. Solo permaneces tú, consciente, plenamente consciente, despierto, y todo lo demás ha desaparecido. En este vacío total arde la llama de la subjetividad, de la soledad absoluta, la conciencia. Recuerda eso. No estoy satisfecho con tu Kundalini. No estoy satisfecho con sus luces. No estoy satisfecho con tus Krishnas tocando la flauta. Todos los dioses que puedes ver son tus creaciones. Déjalos a todos. Llega al punto en que nada queda, nada permanece. Solo entonces te quedas en tu soledad total, y eso tiene una belleza propia. Ese es el esplendor oculto. Eso es lo espiritual. Antes de eso, todo es un juego. Hay juegos del cuerpo. El sexo es el juego del cuerpo. Hay juegos de la mente. El amor es el juego de la mente. La espiritualidad no es un juego. Todo terminó, todos los juegos se cancelaron, uno vuelve a casa, solo. Se sienta en la casa, sin experiencia. Todas las experiencias son perturbaciones. Cuando solo queda la conciencia, solo entonces un hombre como Baudin está satisfecho con el discípulo. Los maestros exigen mucho. No te dejarán con una imaginación tonta, seguirán destruyendo todas las imaginaciones. Cuando todo es destruido, solo queda lo que no puede ser destruido, lo inmortal. Tú, en tu estado completamente despierto. Todo es un sueño. Hay capas y capas de sueños. Sueños hermosos, sueños feos, sueños espirituales, sueños no espirituales. Pero la espiritualidad no es un sueño. La espiritualidad es el soñador que ha despertado de todos los sueños. Entonces solo se revela el esplendor oculto. El secreto de todos los secretos se vuelve conocido. Suficiente por hoy.